Consolidación, arraigo y aceptación que ha tenido el Mompox Jazz Festival en sus 4 versiones hacen trascendental en materia de cultura y turismo el gobierno que lidera Juan Carlos Gozaín. El impulso social y económico que ha vivido Santa Cruz de Mompox en estos 4 años significa liderazgo, disciplina y corazón, que por parte del Instituto Departamental de Cultura y Turismo y de UNIVAC le han aplicado a una población que gracias a su tradición, magia y carisma ha logrado salir avante a través de la escenificación de este magno evento de talla nacional e internacional. En esta 4ª versión demostramos que la cultura es factor de desarrollo y que además es la excusa perfecta para posicionar turísticamente un municipio que, si bien era muy bonito, muy conocido, muy hablado, era poco visitado. Y ya con 4ª versiones se habla de Mompox en el mundo entero. Con la presentación de 2 íconos vivientes del mundo salsero en la tarima Santa Bárbara, el maestro Andy Montañez y el cubano Alfredito de la Fe, el cubrimiento periodístico de más de 100 medios masivos de comunicación, la ocupación hotelera a reventar, los ojos del mundo jazzístico puestos en la ciudad de Dios y el desempeño cabal con el público, que se dio cita durante las 2 noches de gala, evento organizado por Icultur del Gobierno Departamental del Bolívar Ganador con el apoyo de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. A mis amigos de Mompox, yo quiero el Festival de Mompox, yo lo quiero, me encanta. Síguelo apoyando, esto es parte de lo que es la tradición y lo que es este pueblo sabroso. Lo que en 2012 surgió como un sueño para el gobernador Gozaín y su equipo de trabajo en materia cultural, hoy se ha convertido en una realidad vivible gracias al empeño del Bolívar Ganador. Estamos muy contentos de estar acá, venimos cargados de blues, soul y jazz, increíble para ustedes y nada, la voz está increíble, muchas gracias. Muy contento de estar aquí, el calor que siento antes de todo, el calor humano que he recibido desde Cartagena a mi llegada a Mompox. Si me ven esta cara tan fea, que estoy amanecido, no me desvelé por llegar acá. En este año 2015, el año de la consolidación del gobierno departamental Bolívar Ganador, agrupaciones como Orgon, Basurto All Star, Pink Floyd, Open Mind Groove y artistas de la talla de Boris García, Daniela Mas, Victoria Castillo y todo el talento de UNIVAC deleitaron al público propio y extranjero que acudió a la cita cultural que cada año se lleva a cabo en la valerosa Mompox. Somos Pink Floyd. We love Mompox Jazz Festival! Para el gobernador Juan Carlos Gozaín, Margarita Díaz y Sacra Nader David, adalides de la cultura bolivarense, una de las razones más influyentes que deja el actual gobierno es la institucionalización del festival, asegurando así la inversión de las partidas financieras necesarias para la continuación del evento.
Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Más y bueno, estoy emocionada y bendecida de poder venir a Mompox, la ciudad de Dios. Así que nada, o sea, preparándome ya para este show. En tu mundo, separado del mío, por un abismo, oye, llámame, que yo volaré a tu mundo de claro. En el 2016 les espera sin duda alguna a los amantes del jazz una nueva cita en la ciudad de Dios en favor de las artes y la cultura del departamento y la región.